¿Qué es la actividad política, sino una forma de amalgamar valores e intereses presentes en la sociedad? Procesar los conflictos que puede haber, porque aún entre intereses afines siempre tiene que haber conflictos, transformarlos en energías sociales y representarlos de cara a lo que la Constitución marca como instituciones que gobiernan el país. En la elección general podemos reorientar nuestro voto a una cosa afín, pero más cercana, más realista. Es esto, esta es la motivación de la elección en dos etapas, la primaria, y que la preselección, que los candidatos solo puedan serlo, si fueron definidos no por las jerarquías partidarias, sino por un sistema de legitimación popular. La vida democrática exige sujetos democráticos. Si nosotros no valoramos nuestras ideas, si nosotros no queremos que nuestras ideas estén representadas, nunca vamos a tener una representación de calidad. Las leyes vienen después. Las resoluciones normativas vienen después. Primero tiene que haber un contrato moral entre representantes y representados, y ese contrato moral es el contrato de las ideas. Por eso, se luchó, como dice Lowenstein, la historia de la humanidad es la historia de la lucha por la libertad, es la historia por la lucha de la libertad de pensar como uno piensa y vivir como uno piensa. Y eso es lo que tratamos de hacer quienes trabajamos desde algún lugar en la construcción de una democracia.